Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy regreso con los favoritos del mes de junio, que ya estaba extrañando hacer este tipo de videos para ustedes. Y tengo unos cuantos favoritos que hicieron la diferencia este mes. Así que si quieren seguir viendo cuáles fueron mis favoritos, aquí les dejo el video. Para empezar, quiero iniciar hablándoles de este concealer de Urban Decay, que este es el corrector Peach de los Naked Skin, y déjenme decirme que esto me ha salvado la vida, me ha marcado la vida realmente. Ha sido súper bueno y pues es un tono que no es muy naranja. Por ejemplo, si eres muy blanca, de repente los correctores naranjas tienden a verse un poco extraños, así que un tono Peach es perfecto. Déjenme mostrarles el color. Viene con este tipo de aplicador y este es el tono. Es un tono piel, pues con un subtono así como salmón, y uno se lo coloca antes de ponerse la base o antes de ponerse el corrector y hace que se vea el ojo mucho más claro. Y créanme que sin esto no podría andar por la calle como una persona normal. Así que ese es mi primer favorito del mes de junio y un must. Si lo pueden probar, pruébenlo porque es lo máximo. Mi segundo favorito del mes de junio tiene que ser esta base de Catrice. Esta es la All Matte, y pues yo realmente no sabía que ya se conseguía Catrice. Sabía que ya se iba a vender en Panamá porque la había visto en Stevens, pero fui para cuando fui a comprar ciertas cositas del Día del Padre y unas cosas para mi bebé, y vi que estaba el stand de Catrice y aproveché y me fui por esta base, que es la All Matte Plus, que déjenme decirles que la estoy amando. Para este clima está súper buena, no te saca brillos. Lo único malo que le veo a esta base es que realmente no hay una gran variedad de tonos. Esta que yo me compré es el tono Sun Beige 025 y me queda perfecto en mi tono de piel. A mí me encantó, y la verdad es que los tonos que hay realmente son bastante claros, no son como tan oscuros ni tonos tan medios. Pero déjenme decirles que me sorprendió esta base y ahora quiero probar más productos de la marca, además de que tenía un super precio y estaba en $8.99. Creo que solamente se consiguen los Stevens por ahora. Si no estoy en lo cierto, pues coméntenme, déjenme sus comentarios donde más se puede conseguir esta marca, si la venden en otro lugar. Y si quieren ver un video específico solamente de esta base, pues déjenmelo también en los comentarios porque yo la estoy amando. O sea, todo este mes la he probado con esta humedad que está haciendo, la lluvia y el calor, y ha sido excelente. Así que cuéntenme si quieren saber más de ella, y por el precio déjenme decirles que está increíble y dura un montón. Mi tercer favorito del mes de junio es este productito de Essence, que es el Make Me Brow. Este productito, la primera vez que yo lo vi, me recordó muchísimo a un producto similar que tiene Benefit, que se llama... bueno, ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es exactamente lo mismo, exactamente igual el empaque, y pues viene exactamente con el mismo tipo de brochita, así pues pequeñita. Y déjenme comentarles, este producto ha sido lo máximo para mí cuando no tengo mucho tiempo, y últimamente he estado batallando con mis cejas porque la persona que me sacaba las cejas ya no está en Panamá, se fue de viaje, así que he tenido que ver qué hacía. Fui a otro lugar donde me sacaran las cejas y al final me dejaron como con un espacio aquí sin pelo, y necesito cubrirlo porque no me gusta verme al espejo y ver eso ahí como que hola. Pero bueno, este producto para cuando uno no tiene tiempo y no quiere rellenar las cejas y que se mantengan en su lugar, ha sido lo máximo. Es súper económico y el mío es en el tono Brownie Brows. La verdad es que no he visto muchos tonos aquí en Panamá, pero este me parece bastante universal y que le puede servir a bastantes personas, y está increíble. Es de muy buena calidad y es un clon exacto realmente del producto de Benefit por mucho, mucho menos dinero. Así que si lo pueden probar, se lo súper recomiendo. Mi cuarto favorito del mes de junio es una sombra. Es esta sombra de Sephora. Esta es la Outrageous Prisma Chrome, que pues sufrió un accidente hace un tiempo y se despegó del pan. Pero ahí lo pueden ver el tono. Y esta sombra, ¿por qué estoy enamorada de ella? Porque cualquiera la ve y dice, es una sombra normal, es una sombra en un tono neutro, X. Esta sombra, a ser monocromática y en este tono topo, realmente solo necesitas esta sombra para hacer todo tu look de ojos y te ves de 100 puntos.
realmente como hace como una especie de sombra y no es tan brillante en la cuenca del ojo, parece que tú hubieras puesto otro tono y se ve súper súper bonito. Yo estoy enamorada de esta sombra y la vengo usando bastante y parece que ni siquiera lo hubiera tocado, lo que es un plus. Y pues la trato con mucho cuidado y de repente Sephora no es una marca que se consigue fácilmente en Panamá, o realmente no se consigue en Panamá, solamente se puede comprar online. Pero este tipo de tonos, me refiero a que de repente cualquier marca puede tener estos tonos así monocromáticos, que cuando te pongas una sola sombra en el ojo parezca que te hiciste un gran trabajo y en verdad lo hiciste con muy poco tiempo y con un solo producto. Así que este es mi favorito, ¿no? O sea, ahorita mismo este es mi favorito, este que es Metallic Bronze. Pero si ustedes no tienen esta misma, prueben con otro tipo de sombra monocromática en algún tono neutro y prueben la técnica que les digo. Una sola sombra, la colocan en todo el párpado, la difuminan en la cuenca y se ve como si se hiciera un súper trabajo. Así que pruébenlo y me cuentan. Y por último, les quiero hablar de este último favorito, que es también de Essence. Y es el kit de uñas de gel que no utiliza lámpara y es súper económico, y los esmaltes vienen en miles de colores y se ven súper lindos y duran un montón. Se secan súper rápido porque ahora no tengo tiempo de sentarme a esperar a que se sequen mis uñas, tristemente, pero se seca súper rápido y los tonos son hermosos y dura un montón de tiempo. Yo estoy encantada. Había probado anteriormente el kit de uñas de gel de Sally Hansen y créanme que no tiene nada que pedirle al de Essence. El precio es mucho mejor, el top coat es lo máximo, el base coat, que la línea de Sally Hansen no trae un base coat, y a mí lo personal no me gusta ponerme pinta uñas sin una base porque siento que me van a manchar mis uñas, se me van a poner amarillas, no sé, cosas que pasan por mi cabeza. La verdad es que este sí trae un base coat y este hace que las uñas se vean súper súper bonitas y que duren un montón de tiempo por menos de la mitad del precio de Sally Hansen. Así que había que hablar de él. Sally Hansen es una buena marca, pero en esto Essence lo gana. Se lo gana. Y esos fueron mis favoritos del mes de junio. Son unas 5 cositas muy básicas y súper buenas. Que si pueden probarlas, coméntenme en la parte de abajo si ya las probaron o si las desean probar. O si quieren que les hablen específicamente de algo de lo que hablé solamente de eso en un video especial, por favor coméntenme. No dejen de suscribirse porque estoy tratando de, ya saben, entrar en onda poco a poco. Y pues les mando un besote enorme. Espero que nos sigamos viendo en el próximo video y chao.